Adicionalmente, a la contratación de bienes y servicios, la Universidad de AFIT se encuentra prestando bienes y servicios a la comunidad. Estos bienes y servicios deben ser prestados o canalizados a través de algunas dependencias de la institución. Para ello, se cuenta en el reglamento de contratación con una directriz clara en la cual nos va a definir qué dependencias están autorizadas para prestar estos servicios. Vamos a ver a continuación cuáles son esas dependencias. Proyectos de investigación. La Dirección de Investigaciones será la única dependencia autorizada para ofrecer la realización de proyectos de investigación con entidades públicas o privadas. Vamos a entender proyectos de investigación todo aquel en el cual se aplique el método científico o bien exista una alta incertidumbre sobre los resultados que se van a obtener. Es indispensable para todo proyecto de investigación que éste sea cofinanciado entre la entidad pública o privada y la Universidad EAFIT. Consultorías y asesorías. Todas las consultorías y asesorías se tramitarán a través de la dirección CICE. Esta dirección tiene como misión llevar a gobiernos, empresas y otras instituciones educativas soluciones que parten del conocimiento existente en la Universidad EAFIT. Es requisito indispensable para todos los proyectos de consultoría y asesoramiento en la universidad que estos cuenten con la financiación total por parte de la entidad pública, privada o institución educativa y que adicionalmente, en aquellos casos en los cuales se requiere una contrapartida, esta sea en especie previamente aprobada por la rectoría. Proyectos de educación continua. En relación con los proyectos de educación continua, el Centro de Educación Continua será la dependencia que tenga como responsabilidad ofrecer programas no conducentes a títulos formales de pregrado o posgrado. EAFIT Social es la dependencia que tiene a su cargo la responsabilidad social universitaria. Estos proyectos se caracterizan por la construcción de proyectos de equidad social, sostenibilidad económica, social para la universidad. En algunas situaciones, estos proyectos llevados a cabo por EAFIT Social podrán tener un margen de contribución menor previa autorización por parte del rector. Proyectos de idiomas. Adicionalmente, el Centro de Idiomas de la Universidad será la única dependencia responsable de ofrecer programas de idiomas en la institución, junto con la realización de traducciones y certificaciones en competencia de idiomas. La Escuela de Verano. La Escuela de Verano es una nueva dependencia en la institución que tiene como misión ofrecer programas tanto con créditos como de extensión, con la finalidad de utilizar las capacidades instaladas de la universidad durante sus periodos de receso. Finalmente, las dependencias antes mencionadas deberán entender que se están haciendo responsables del cumplimiento de las obligaciones contractualmente adquiridas. En tal sentido, será necesario que durante todas las etapas de negociación, suscripción y ejecución del contrato busquen asesoramiento en las dependencias jurídicas, contables, financieras de la universidad en aras de evitar cualquier perjuicio para la institución. Finalmente, si existen dudas sobre cuál de estas dependencias debe prestar el servicio por contemplar actividades comunes, se contempló la configuración del Comité de Relacionamiento Externo compuesto por los representantes de estas dependencias, quien finalmente decidirá quién prestará el servicio.